Y bien amigos, miren, ya por aquí tenemos todo listo para iniciar con nuestro dulce de coco tierno, o mejor dicho, súper tierno, porque este coco está bastante tierno. Miren, miren qué suave es este coco. Ahí hay el valor de 7 cocos, ustedes pudieron ver. Entonces vamos a utilizar una libra de azúcar blanco, pero el azúcar, eso usted lo maneja, usted lo puede hacer a la opción suya, la cantidad que usted considere, para que lo haga menos cargado, un poquito más cargado, como usted considere. Vamos a utilizar también 3 latas de leche evaporada. Si usted quiere, también puede utilizar leche de vaca normal, ¿verdad? Natural. No necesariamente tiene que ser evaporada. Yo lo hago con leche evaporada para que tenga mejor sabor. Así es que iniciemos con nuestro dulce de coco tierno. Vamos a iniciar por agregar el coco primeramente, el azúcar e inmediatamente le agregamos la leche evaporada. Si fuese el coco un poquito más fuerte, o sea, más durito, más seco, no le pusiéramos directamente la leche. Esperaríamos un ratito primero para que el coco se ablandase. Pero como el coco está totalmente suave, es muy tierno, vamos a agregar de una vez la leche evaporada para que hierva y eso se condense todo bien y se haga ese sabroso dulce de coco súper tierno. Como les dije, le estoy agregando 3 latas de leche evaporada. Y como pueden ver, esto no es nada difícil, solamente es azúcar, coco y la leche, y dejar que hierva e irlo moviendo para que no se nos pegue en el fondo.